para no pegarse un batacazo espectacular en las próximas elecciones es apoyarse o sumarse a la línea de García Page. Como tú bien decías, Sandra, el socialismo de Castilla-La Mancha no es histriónico, no es un socialismo de extremos, y además donde se ha producido el mayor trasvase de votos. La gente está votando a la persona realmente. A Bono le han votado desde gente del Partido Popular, a gente socialista, y a Page exactamente igual. ¿Por qué? Porque, bueno, porque han hecho una gestión que es dentro de cabe una gestión razonable para una comunidad muy complicada, ¿eh? Para una comunidad muy complicada en cuanto a recursos, infraestructuras y demás. Entonces, bueno, lo que está viendo clarísimamente el señor Page es que la política que está siguiendo, la política de extremos que está siguiendo los socios de gobierno de Sánchez, le están dinamitando su clientela, le están dinamitando su bolsa de votos, ¿no? Porque la gente está viendo que, bueno, que esto es un sinsentido, ¿no? Entonces, bueno, está intentando salvar los muebles, y yo creo que la única opción que tiene el Partido Socialista, en cambio de decir estas sandeces que dice la portavoz, es que realmente se sumen a esa política y aprovechen la oportunidad de encontrarse en el poder un señor Feijóo que sería muy dúctil. O sea, realmente Feijóo sería muy dúctil en pactos con el PSOE, cosa que anteriormente sería difícil que se produjera. A mí se me antoja que Feijóo va a ser mucho más dúctil a la hora de pactar, y va a ser mucho más dúctil a la hora de entenderse, porque la política, insisto, por sus precedentes, luego cambiará, luego podrá cambiar, pero por sus precedentes va a ser un hombre que va a poder entenderse mucho mejor que los anteriores líderes del Partido Popular.